Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Esto es Vida. Estamos en el programa que habla de la calidad de vida para todos los televidentes de Tele Asturias en Telecable. Qué suerte estar en Telecable, ser un canal más de ese maravilloso mundo de Telecable. Bueno, pues señoras y señores, estamos aquí y hoy con un programa, pues yo diría que variado. Miren, de mano les vamos a hablar de tiempo libre, de ocio, que eso es calidad de vida. Y lo haremos con un excelente amigo, con Javier Armisen. Fue compañero en los medios de comunicación allá por los años 80 en Antena 3 de Radio y después, bueno, pues Javier. Eh, se marchó a través de la literatura escribiendo libros eh, y en cantidad de negocios, pero sobre todo el que tiene ahora que es frontera norte, que tiene diversas publicaciones de tiempo libre que hablan, pues, de caza. Eh, bueno, que nos lo cuente el dentro de un momento, de acuerdo. Eh, después vamos a hablar con Pablo Cano. Eh, las lesiones de los niños, de los más pequeños, eh, a veces nos asustamos cuando nuestros hijos, eh, los pequeños de la casa comienzan a hacer deporte y nos dicen, "Ay, tengo un problema en el talón." Y hay padres que realmente no lo creen, es decir, que no le dan importancia. Bueno, pues hay que darle importancia. Vamos a ver cuáles son exactamente eh, esas lesiones que se pueden dar, esos problemas que se pueden dar, esas patologías que se pueden dar en los niños pequeños cuando empiezan a hacer deporte a esos 5, 6, 7, 8, 9 años. Seguro que hay muchos padres que en este momento, viéndonos, dicen: Uf, espérate, que yo me tengo que quedar con este programa y que voy a ver, esto es vida. Y después vamos a hablar de bien comer. ¡Ay! El cachopo, por ejemplo, ¿Mm? es una auténtica maravilla. Como todo en la vida, con mesura, la comida es una auténtica maravilla. Bueno, pues hablaremos con Javier Feito de una de las hidrerías longevas en la capital del Principado de muchos años se llama Marcelino Pan y Vino... Hablaremos con él aquí en esta sintonía en Telecable, en Tele Asturias. Hablamos en Esto es Vida. Ahora con Javier Armisen. Don Javier, buenas noches. Buenas noches Carlos. Qué tiempos aquellos de Antena 3... Sí señor, eran ¿Qué tiempos aquellos. De 3? Sí, eran... ¿Qué tiempos aquellos de 3? eran tiempos geniales. Sí sí sí. Maravilla. Lo pasamos bien, aprendimos mucho. Y bueno, la verdad es que nos reímos mucho. Sabes que el otro día estuve con Camino Sofía de la Guerra. Camino Sofía de la Guerra era una de las compañeras que teníamos en Antena 3 de Radio, eh, en aquellos albores de, de la radio, en FM, porque parecía que la FM era única y exclusivamente los 40 principales, donde afortunadamente yo fui uno de los pioneros mm, en, en Asturias pero um, era difícil meter lo que era la programación de onda media, la que veíamos convencional en, en la FM, y lo logramos, que hoy lo pasamos. ¿eh? Lo pasamos muy bien, el programa vio a la gente, bueno, fue fantástico. Fantástico. Fantástico, yo aprendí muchísimo. Oye, Javi, ¿dejaste los medios de comunicación? Uh, dejaste lo que eran los medios de comunicación audiovisuales y te metiste en otra historia, te metiste en varias historias. Bueno, yo tengo un libro aquí que, que es un auténtico encanto, todavía no me lo he leído, ¿eh? tengo que decir que todavía no me lo he leído. Pero es El legado del rey de Javier Armisen, que en 2007 editó un libro maravilloso hablando, pues... Prácticamente de Asturias, porque sí, está sí. fundamentado todo en Asturias. Todo, todo está fundamentado en Asturias, en, es una historia, un pequeño thriller histórico en la época actual, pero con, con, con un pasado que tiene que ver mucho con el Rey Silo y, en fin, bueno, pues, pues gustó mucho, lo vendí muy bien y, bueno, pues eh, a ver si lo reeditamos algún día. A ver si lo reeditamos, porque además quedan muy pocos ejemplares que se han vendido muy bien. Eh, Javi. Dejas los medios de comunicación y empiezas con otro tipo de empresas, ¿no? Sí, bueno, eh, relacionado con los medios de comunicación pasé al tema de comercial, ¿no? A vestirse de romano, corbatita, tal, americana, y así estuve muchos años, ¿no? Y, eh, bueno, hasta ganaba pasta y todo, ¿no? Pero estaba, no, no me gustaba, ¿no? ¿no? No era feliz y tal con, con, esa, con esa filosofía de vida, y lo que yo quería era, bueno, pues bueno, atender mi, mi, mi lado bohemio, ¿no? Y al final, un día, pues nada, rompí, rasgué con el tema. Eh, no me voy a volver a poner una corbata jamás, si Dios quiere. Y bueno, pues nada, monté una empresa de, de editorial. Eh, entonces, bueno, tenemos eh, que se llama Esports, Sports. Eh, tenemos cuatro cabeceras de revistas en, la, en cualquier kiosco al que vayas ahora. Una de caza, que es nacional. Luego tenemos dos de, de deportes de, de rallies y de rallies de coches clásicos. Y luego, pues una de deportes de aventura que se llama Frontera Norte deportes de aventura lo que vamos a ver y lo que bueno, lo que vamos a intentar es hablar de la importancia que tiene para la calidad de vida de una persona el realizar un tipo de actividades en su tiempo de ocio que tengan contacto directo con la naturaleza es importante sí yo eh, creo que está muy bien todo el tema de los gimnasios etcétera etcétera pero los espacios cerrados no son lo mismo ni mucho menos que eh, hacer un trekking darse una vuelta por el por un sendero que incluso puede ser de, de, de una dificultad mínima, eh, en fin, todo lo que sea respirar aire puro y las actividades que tienen que ver directamente con la naturaleza. ¿no? Yo creo que, eh, aparte de lo, del, del beneficio eh, al propio organismo, ¿no? al, al cuerpo, aquí entra en connota la, la connotación de la cuestión mental. ¿no? En un gimnasio no te relajas mentalmente de igual manera que viendo, pues no sé, eh, un espacio abierto, un valle, incluso... Que te coja un chaparrón, ¿no? Porque todo tiene su, su, su punto importante para la cabeza, ¿no? Y yo creo que la cabeza y, y el cuerpo deben de ir íntimamente relacionados en cuanto a salud, ¿no? Mental y corporal. Estáis especializados en snowboard. ¿Qué, ¿Qué es exactamente el snowboard? Bueno, el snowboard es un, es un deporte que ahora está en boga, que además ha, bueno, ha, ha desplazado en cierta medida al esquí. A los del esquí les llaman los palilleros, ¿no? porque van, van con los dos palillos. Esto es una tabla, eh, o sea, digamos que se unifican los dos, los dos esquís en una tabla, es algo más complejo. ¿no? Es hacer surf en la nieve, por simplificarlo, ¿no? es frivolizar un poco. Pero sin embargo, es una cosa que va eh, muy bien relacionada para todas las épocas del año, porque el surf va relacionado con el snow y a nivel urbano con el skateboard estamos hablando siempre de una tabla ¿no? y entonces cada vez tiene más adeptos que además practican las tres cosas ¿no? con lo cual bueno pues eh, tiene mucha tiene tiene mucho futuro y está pegando muy fuerte desde qué edad se puede practicar el snowboard bueno el snowboard desde desde la más tierna infancia porque eh, no es como el sur no tienes que saber nadar o es un crío pues de cinco años que ya saben nadar etc. aunque los instructores están al lado pero bueno eh, en el, en el snowboard, por ejemplo, o en el esquí, un crío encima de la tabla lo que más le puede pasar es que se dé una culada como un paisano mayor, ¿me entiendes? Entonces se puede empezar desde que el crío está, se puede poner de pie, ¿no? Más o menos, o sea que, que se puede empezar desde muy temprano, muy temprano, y se puede practicar, pues fíjate tú, hasta, hasta que te aguante la artrosis o algo así, ¿no? ¿Es un, es un sustituto de, de, de otro tipo de deportes o, o bueno, no? Bueno, sí, en realidad, no es que sea un, sub, un sustituto, ¿no? Los surfistas inventaron el monopatín, el skateboard cuando bueno, pues cuando las para cuando las condiciones del mar eran muy malas o los inviernos duros etcétera etcétera que no te podías meter en el agua aparte de que los trajes de antes pues no eran como los de ahora ahora aguantas eh, hay surfistas durante todo el año en el Cantábrico eh, te da igual ir en agosto que en febrero que están ahí. no hay unos trajes especiales la tecnología eh, ha mejorado muchísimo en ese aspecto no pero entonces en, en, en Estados Unidos inventaron el monopatín bueno pues precisamente para sustituir un poco la tabla y las sensaciones de las olas, ¿no? Bueno, entonces era, era cuestión de tiempo que lo trasladaran a la nieve, ¿no? Son es lo que se llaman los deportes de deslizamiento, el sliding, ¿no? O sea, deportes en los que tú te deslizas, sea con una tabla, con dos, con el caso del esquí, etcétera, etcétera. ¿no? Y es un es una bueno, es una filosofía de vida la de nosotros tenemos una la escuela nuestra se llama pura vida. Además refleja un poco, bueno, pues esa filosofía una vida pura plena con la, en la naturaleza no deporte salud y, y nosotros bueno pues tenemos escuela de surf y escuela de snowboard y esquí no aquí en Asturias y en Baqueira Beret entonces bueno pues eh, digamos que la gente que practica ese tipo de deportes eh, le ves otro, otro otro talante, otra forma más abierta, más eh, bueno, más natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? que a lo mejor puede parecer bueno, pues un poco eh, eufemista y tal, pero no, es, es eh, son deportes de, de un contacto importante con la naturaleza. Y además, según en qué modalidad lo practiques, con cierto riesgo, con lo cual tiene un componente de emoción importante, si tú quieres. ¿no? O sea, puede ser muy seguro dentro de tu pista o puede ser. Eh, peligroso entre comillas, y si no eres un, una persona muy capacitada, pues si haces freeride, que es fuera de pista, entre, bueno, esa gente que se ve a veces en los vídeos que se tiran por unas, por unas laderas impresionantes y, y con el peligro de los aludes, y en el surf lo mismo, puedes ir a una playa donde las condiciones del mar sean, bueno, más o menos benévolas una hora de, una ola de un metrito y medio y tal, o puedes irte a olas de, bueno... Como la que surfeó el McNamara este de 30 metros. ¿no? Eh, eh, coges el. ¿Cómo se llama? La tabla. La tabla. La tabla. Eh, te tiras para abajo y tienes for fight. Es decir, tienes que volver otra vez a subir arriba bueno, y todas estas cosas, ¿no? Generalmente los freeriders tienen dos formas básicas de subir a donde tienen que subir. Una, porque es un deporte mucho más duro, la tabla al hombro y a subir a pata. ¿eh? O. Los que ya andan mejor de, de Money, helicóptero, te deja el helicóptero en el punto de partida y te tiras para abajo como un campeón. Bueno, pero eso ya me estás hablando ya. Imagínate ahora que estamos en plena crisis, eh, Javi, que me hables de helicópteros. No, no, no. Bueno, Terrible, desde, vamos. No, no, bueno, eso, eso, lo hacen, eso lo hacen cuatro y además, bueno. Lo normal es en el snowboard el de fuera de pista a caminar. Y en el de pista, evidentemente, bueno, pues los remontes como en el esquí, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ¿Las pistas son las mismas que hay en, en el esquí? ¿no? Sí, sí, son, son pistas comunes. El, 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 snow y el, ski, o sea, el snowboard y el esquí se practican en los mismos lugares. Incluso hay esquiadores que hacen fuera de pista, como, o sea, verdaderas locuras como los snowboarders. ¿no? ¿Otras actividades que me puede plantear a mí Frontera Norte? Bueno, Frontera Norte es la, la sociedad matriz de lo que es la marca de las escuelas, ¿no? que es Pura Vida. ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno pues nuestra página es puravidaeschool.com y ahí pues, podéis ver un poco pues, todas las cosas que, que hacemos. Porque aparte de, de esquí, de snow, de surf, pues también eh, enseñamos wakeboard. ...que es lo de, bueno, esto del esquí acuático... ...que van saltando por las, con las propias olas que deja la lancha... Eh, ...el sub, que ahora está de moda, que es el stand up paddle... ...que es una tabla de sur muy grande... Entonces tú puedes ir perfectamente de pie con un remo, y entonces si hay olas, pues las surfeas, y si no hay olas, te das un paseíto en plan mmm, mmm, veneciano. <laughs> y está muy de moda porque puede ser un deporte muy tranquilito, te haces unas excursioncillas, bueno, pues puedes hacerlo en el mar, en el río, en un lago, y está eh, está cogiendo muchos adeptos eh, y, y, y bueno es luego, es un deporte barato porque una vez que tienes el material bueno pues nada, lo montas en el coche y te vas donde te dé la gana no hay for fights no hay nada ¿no? entonces damos y luego damos clases de skate también ¿no? skate en pista y todo este tema o sea que bueno procuramos eh, atender todo lo que son los deportes de deslizamiento y Asturias es un buen escenario para todo esto que me estás contando Asturias es muy buen escenario para todo lo que te estoy contando bueno en, en el tema del skate, pues mmm, se está construyendo ahora una pista muy grande de, de, de skateboard y luego, bueno, pues tenemos un, unas olas en, en el Cantábrico, en el Cantábrico asturiano, pues muy importantes, como la de Rodiles o la de Salinas. O sea, tenemos unas condiciones muy buenas de, de mar, el Cantábrico zurra bien y, y es donde se, se, se mejor se surfea, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos las estaciones de, de esquí, que si, tampoco es que sean el, el paradigma de las estaciones de esquí que hay en España, porque, bueno, yo creo que el problema que tienen es eh, el problema de la, de la precipitación de nieve, que el año pasado, por ejemplo, fue un desastre y tal. Pero bueno, tenemos opciones con las pistas de Asturias y las de León, ¿no? O sea que, bueno, no, tenemos, no lo tenemos mal. Tenemos tres pistas con una, a una relativa distancia de... Bueno, eh, bueno, pequeña, ¿no? O sea, Pajares, Fuentes de Invierno y, y San Isidro. Y luego, bueno, hay gente que va incluso a Leitariegos, ¿no? Que es una pista pequeñita, pero bueno, que ofrece emoción. Eh, ¿Nos adaptamos a la crisis en, en, en estos temas de, de ocio o no? Bueno, seguro, claro que sí. Eh, Tú piensas que mucha gente, sobre todo los esquiadores o... Bueno, cuando hablo de esquiados ya generalizo con gente que hace snowboard, por ejemplo, bueno, pues lo de que se vayan una semana a Sierra Nevada, o que se vayan a Andorra, o a Baqueira Beret, donde tenemos la, la escuela, bueno, pues era una práctica habitual, ¿no? Ahora hay mucha gente que, con menos posibilidades económicas a día de hoy, que eso, pues lo tiene que, lo, lo tiene que dejar durante este año, y probablemente durante el que viene, ¿no? Lo cual repercute... Eh, de, de, de mala manera para, para las estaciones de fuera, pero entiendo que de buena para las nuestras. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Existen eh, paquetes pa, para irse a algún sitio sí, y practicar sí. snowboard? Sí, 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 existen paquetes porque tú lo que eh, puedes hacer es probar una vez, oye, a ver si esto me gusta, y entonces pues, puedes pagar 25 euros por una. Bueno, en realidad son casi dos horas, ¿no? es una hora, pero bueno, entre que te pones el equipo, etcétera, bueno, son casi dos horas, me gusta. Oye, pues puedes coger paquetes de fin de semana, incluso de semana completa, en fin. Eh, hay muchas opciones, ¿no? O sea que. Y, y se hacen precios especiales según cuánta gente vaya, etcétera, etcétera. ¿no? En la página web nosotros tenemos todo el. Todo el. Un poco, pues todas las opciones que puede haber y aceptamos las sugerencias de otras distintas. O sea, adecuamos el, el, el precio y las circunstancias a la gente que venga o lo que quieran hacer y bueno. Y no hay ningún problema. ¿Cuál es el paraíso del snowboard? Dentro de España en España bueno, en el mundo, ¿no? Yo no te lo sabría decir. O sea, hay sitios impresionantes, ¿no? Como Aspen o... Bueno, pero hay sitios eh, que la gente apenas conoce, pues en, en, en Austria, en, en fin. Yo no soy un experto en eso, ni mucho menos. El experto es Bill González, que es mi socio, es un, un, una bestia del snowboard, o sea, es un verdadero campeón, y es el que sabe de eso, ¿no? Tú piensas que hay gente que durante todo el año no deja de pisar la nieve lo cual me fascina no hay gente que cuando acaba la temporada son monitores etcétera aquí se van al invierno de Argentina a las leñas etcétera etcétera a seguir dando clases o sea me parece ya está agobiante no T todo el año nieve mucho pero no, hay gente apasionada de eso totalmente uh -huh. y los argentinos son muchos este, y luego vienen por acá, sabes cuando acaba la temporada y bien, bueno pues pues hay gente así, ¿no? Y hay buenos profesores. Y lo de los libros lo dejaste o, no, o, o estás en ello? ¿no? no, escribí una segunda novela y estoy con una tercera, pero es que no tengo no tengo tiempo, no tengo tiempo. A veces prefiero tomarme una cerveza que escribir un poco y entonces no no ahora lo tengo lo tengo un poquito abandonado. Aparte que yo estoy constantemente escribiendo artículos, reportajes, etcétera. O sea que no es que no escriba, lo que no escribo ahora mismo son libros, ¿no? Pero bueno, delante del ordenador he perdido la mitad de la vista. Oye, Javi, eh, recomiéndales a, a nuestros telespectadores eh, lo bien que se pasa uno cuando está en contacto con la naturaleza y realiza este tipo de deportes que, bueno, a algunos nos puede parecer, o les puede parecer, eh, un poco extraños y difíciles y complicados y, y a veces hasta peligrosos, ¿no? Bueno. Peligrosos, bueno, un partido de fútbol puede ser más peligroso, tú lo sabes, una, te pueden dar una patada en un sitio que te dejan te dejan hecho papilla, ¿no? Hombre, estos deportes, insisto en que la, la ventaja básica es la comunicación con la naturaleza, ¿no? Es decir, es estar en tu propia y real esencia, ¿no? Porque al fin y al cabo la ciudad, el, el, el ruido, el tráfico... eso... No es consustancial con el hombre, ¿no? Pasa que, bueno, nos hemos creado ese tipo de, de, de entorno porque, de, bueno, la cuestión es de, de vivir, de economía, etcétera, ¿no? Pero volver a la naturaleza, aunque sea dar un paseo, o sea, yo reivindico un simple paseo, ¿no? Por el naranco, aunque sea. Respirar un poco aire puro, observar la naturaleza como, bueno, pues en, según en qué época del año, pues cómo están las hojas, etcétera, ¿no? En fin, respirar, sobre todo respirar y ordenarse un poco la cabeza lejos de la estridencia de la. Urbe, que gracias a Dios la nuestra no es muy grande ni muy incómoda. ¿no? Yo, yo creo que si viviera en Madrid, bueno, o sería imposible que viviera en Madrid, macho. Volvería loco. Un excelente, un excelente consejo. Uh, por cierto, que cuando comenzamos en Antena 3 de Radio, allá por los años 80, eh, y estabas en, en Antena 3 de Radio, a ti te gustaba mucho aquel programa que se llamaba Viva la gente en la aventura. ¿eh? Sí, señor, mucho. Me gustaba, me gustaba. Estaba bien. Sí, sí. A ver, tenemos que hacer otro. ¿eh? Bueno, estaría mal. Tengo yo no algo de mono, mal. yo de... De radio. Sí, sí, sí. Yo creo que somos dos. Bueno, pues somos ya sabes dos. Somos dos. Javi, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias a vosotros por uh -huh. dar la oportunidad, darnos la oportunidad de presentaros un poco nuestra escuela y bueno, y hablar de, de lo que nos gusta realmente, ¿no? que son los deportes de, sobre todo deslizamiento. No, pues si tienes 30 segundos y quieres decir algo más, ahí están, ¿eh? Ah bueno, pues nada, simplemente a los televidentes recomendarles que vean nuestra página web, que es www que ya no se suele decir, puravidaschool.com. Ahí lo tenemos todo y cualquier información que, que se solicite por correo electrónico o por teléfono, la daremos encantados. Atrévete a hacerlo. Javi, muchas gracias. Saludos, muy buenas noches. Aquí hemos estado en Esto es Vida, en el inicio de nuestro programa hoy. Eh, hoy creo que es el eh, Nuestra Señora de la Esperanza. Hoy es día 18. Nuestra Señora de la Esperanza. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues nada, que... Con esa esperanza nos quedamos y con Javier Armisen en esta primera entrevista de estos es vidas. Javier, gracias. A ti. Saludos. Seguimos adelante. Nos vamos en un instante con la fisioterapia. Les hablamos de los chales, de los más jóvenes, de los niños. ¿Ah? Cuando empiezan a hacer deporte a veces hay problemillas. Pues dentro de un momento sabemos algo más de cómo atajar y cómo saber qué tipo de problemas son. Seguimos adelante en Esto es Vida, en Telecable y en Teleasturias, si y lo hacemos con el mundo de la fisioterapia. Y vamos a hablar hoy concretamente de un problema o de unos problemas que afectan a los niños, a los más pequeños de la casa, cuando sobre todo empiezan a hacer deporte. Incluso no haciendo deporte, tienen algunos problemas, sobre todo fundamentalmente por el crecimiento. Y a veces no sabemos uh, qué es lo que pasa. Bueno, pues hoy tenemos a Pablo Cano de la clínica Pablo Cano que nos va a hablar de esos temas que a veces ¿eh? no sabemos de dónde provienen pero que son molestias realmente importantes para los chavales eh, Pablo buenas noches, buenas noches Carlos. porque a veces claro, el niño te llega a casa y te dice es que me duele la rodilla y es que todo el día con la rodilla y la rodilla a veces ...podemos estar pasando de un problema... ...que realmente es normal y lógico... ...porque es un problema de crecimiento. Efectivamente, generalmente los niños... ...en las edades entre los 7, 8 años... ...hasta generalmente los 15... ...pueden presentar dolores en la rodilla... ...que le molestan por crecer... ...es una enfermedad llamada Osgood-Schlatter... Esa, ...esa patología afecta... ...principalmente a más, más a niños que a niñas... ...y suele dar un dolor justo por debajo de la rodilla... ...es posible que a veces el niño refiera dolor... Durante el día, pero también por la noche. El niño, a veces pensamos que se, que se queja para no poder hacer cosas, pero hay veces que los niños se quejan de verdad. Entonces, hay que hacer caso a los niños, hay que comprobar esa patología. Claro, porque eh, si nosotros decimos, va, déjalo, que eso es un... O llevaste un golpe o... Pero muchas veces, si eso es un día y otro día y otro día y otro día, tenemos que llevarlo directamente al la fisioterapia. ¿no? Correcto. El problema muchas veces es que si es un golpe un día, el mío va a la rodilla durante un día, pero cuando el dolor se, se prolonga durante varios días, ya puede, ya puede existir una patología. Hay que valorarlo. Hay que valorarlo, consultarlo en este caso, primero con, un, con, el, con el médico, que valore si es una, es una enfermedad de crecimiento o es alguna otra cosa provocada por un, por un desequilibrio postural uh -huh. o de hacer deporte. O igual tenga todo ese diagnóstico y sea es patología. Acudan a nosotros y le arreglamos esa patología. Sí, porque además, ¿sabes lo que me preocupa a mí, Pablo? Eh, es el tema, por ejemplo, de cuando hacen deporte. El padre, a veces, ¿eh? pues eh, por evidentemente, porque no es, es un neófito en la materia, eh, con, entre comillas, es un ignorante dentro de lo que es la medicina deportiva, de lo que es la fisioterapia, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pues tira para adelante, sigue, que eso es normal, que, que los jugadores tienen que sufrir etcétera, etcétera, y le estás haciendo un, un flaco favor un flaco favor ¿no? Esa, el, el, las patologías, cuanto primero se cojan mejor, si nos tenemos una patología que dejamos que, vaya, que ese problema vaya persistiendo, va a crearnos una patología crónica, uh -huh. y eso es lo que no podemos permitir, no podemos permitir de, por si fuésemos un deporte profesional podríamos forzar, podríamos poner infiltraciones pero que no trabajo, pero en, en las edades, primeras edades hay que evitar esas patologías, porque luego nos va a provocar un, un problema escalonante para toda la vida Uh -huh. Hoy precisamente me decías que te había venido un, un problema de esas características, ¿no? Sí. De, de, creo que la abuela o la madre. La abuela. La abuela. Decía, es que le duele, es que le duele, es que le duele, le duele la rodilla, ¿no? Y despertaba. Y era ese problema. Es un problema de crecimiento. Además, están muy localizados, eh, justo por lo que hacíamos antes, por debajo de la rodilla. Tiene solución. ¿Y ahí, Pablo, eh, qué hay que hacer? Parar. Es decir, que, tener un periodo de descanso eh, aparte de tratamiento... Hay que dejar un reposo cuando empieza a molestar, paramos, hacemos una o dos sesiones y mejora. Yo he tenido he, niños de eh, futbolistas uh -huh. que han tenido esa patología diagnosticada, han acudido al centro, le hemos trabajado toda la musculatura de pierna, le hemos ayudado a bajar la inflamación, hemos potenciado la musculatura del cuádriceps y los gemelos y los crítibales. El paciente en dos sesiones vuelve, vuelve a jugar. Siempre tenemos que confi confiar en la palabra de, de, del niño. Le preguntamos, ¿te duele? Sí, me duele. Voy a otro día. Entonces, no, no te he mejorado. Perfecto. Eso sí, lo decimos siempre. Si tú me mientes, va, no me vas a, no me vas a engañar a mí. Te vas a a ti mismo, en vez de, en vez de perderte un parte, te vas a perder. Claro, seis. porque el, el niño lo que quiere es jugar al fútbol y, evidentemente, el niño lo que quiere es jugar el próximo partido, etcétera, etcétera, y fuerza un poco la máquina, pero tiene que decirte la verdad es... y, sobre todo, pero que el padre sea comprensivo. La, vamos, padre-madre, digo, y sí, sí, cuando sí, digo, sí. cuidado, eh, que a lo mejor no me entienden, cuando digo padre, digo padre y madre. ¿no? Eh, pero que sea comprensivo, que sepa que exactamente lo que le está contando el niño es un problema que tiene y, y que es normal. Pero esto es por las dos partes. El niño tiene que ser comprensivo también, porque el niño tiene que decir siempre la verdad. Si el niño no dice. No, Eso es un poco si, más si, complicado, ¿no? Si le molesta, pero uno, uno ya ve, los padres incluso podemos avisarle, ¿qué va a pasar? Va a coger un poco. Entonces, cuando se está cogiendo, es que le molesta, entonces no puede jugar. Aunque el diga que está bien, tiene una alteración. Igual, el niño tiene que decir abrazo al padre y el padre tiene que comprender también al niño. Bueno, problemas de, de, de crecimiento. Me estás hablando del de la rodilla. ¿Hay alguno más? Sí, hay otra patología más bastante frecuente que suele ser eh, la enfermedad de Cerber que afecta al tendón de Aquiles. ¿Y es esa, una, ¿cómo, cómo una, esa una, una inflamación que va justo, los músculos, tanto del gemelo como del sóleo van a insertarse en el tendón de Aquiles. Y va a haber una inflamación que, hay gente, si fuese un caso más adulto, podemos confundirlo incluso con la tendinitis del tendón de Aquiles. Uh -huh. ¿Y eso tiene, tiene, bueno, cura evidentemente tiene que tener, pero tiene buen tratamiento? Sí, lo mismo, lo mismo que la otra patología. Si se coge en, en épocas primeras, en dos, tres sesiones va a mejorar. Vamos luego a enseñar también a, a corregir la pisada, porque a veces también puede haber una alteración de la pisada. Generalmente todos los problemas deportivos en niños pues, son por desequilibrios musculares. Afectación que puede ser por, por un problema de, de afectación del hueso, del ligamento, del músculo. Si pisa mal... ...nos va a repercutir a, todo, a toda la parte... ...porque finalmente los pies... ...es la parte principal del cuerpo... ...esto que se está en contacto con todo el resto... ...y de ahí... ...van a aparecer todo el tipo de lesiones. Eh, es importante también el tema de los pies planos... ...porque los pies planos... Eh, ...pueden generar muchísimos problemas ¿no? Los pies planos, los pies cabos, el pie zambo... ...cualquier alteración que haya en la, en la pisada... ...nos va a dar problemas posteriormente... ...primero nos va a empezar adaptando la zona del tobillo... ...luego nos va a, nos va a adaptar la zona de la rodilla... ...cadera, columna lumbar... Y cervical. Al final el pie, eso que eso que, es que pisa sobre el suelo. Si el pie está mal, nos va a afectar toda la zona. Más patologías, más problemas que se pueden presentar en los niños pequeños cuando hacen deporte, por ejemplo problemas de problemas de espalda de escoliosis, lordosis, eh, hiperlordosis, también nos podemos encontrar problemas de colocación deporte, baloncesto, fútbol, problemas de en el tobillo, pequeñas torceduras, a veces cuando estamos incluso por la calle y una baldosa se nos va del pie fuera, eso es esguince, es un esguince leve, pero es un esguince, si no hacemos nada, eso va, va a aumentar, y nos va a cambiar toda la biomecánica del cuerpo. Existe incluso la posibilidad de que, bueno, eh, eh, ya sabéis cómo como, eh, son o somos eh, en este caso concreto los padres, ¿no? Que dice si es derecho dice pégale también con la izquierda, eh, si es izquierdo o si es zurdo pégale también con la derecha, ¿no? Eh, ese es otro problema porque claro, no estar acostumbrado a pegarle con la pierna que realmente es en, en la que tienes eh, toda tu fuerza, etcétera, etcétera, puede generar algún problema puede generar, porque generalmente pues, si, apoyamos, si pegamos siempre con la derecha y no utilizamos la izquierda, vamos a cargar como una especie de bloqueo articular de la zona. Vamos a ap apoyar siempre en el mismo sitio. Es como el, el típico ejemplo de un juego de baloncesto. Si pivota siempre con el pie derecho sobre el pie izquierdo, deja fijo, va a hacer siempre sobre el derecho. Al final, el derecho va a provocar un pequeño bloqueo. No va a ir ni para adelante ni para atrás. Y al final nos va a dar un problema que nos puede afectar, tema de escoliosis y el tema de, 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 de es Fundamental que el padre, la madre, tome conciencia de la historia y que diga, bueno, tenemos que llevar al niño al fisioterapeuta para que lo vea, para que realmente me dé un diagnóstico. Sí, pero no, no solamente la figura de, de los padres, también la figura del entrenador que pasa mucho tiempo con él en un determinado deporte, la figura del profesor que ve cómo hace muchas cosas en clase, al final el, el padre solamente ve lo que el niño está en casa, es decir, cuando hace los deberes, cuando juega, pero el resto de los entrenamientos, el resto de las horas de clase, no lo ve. Entonces, el, los demás figuras tenemos que estar un poco como al tanto, somos un equipo multidisciplinar tanto eh, los padres como los profesores como los entrenadores, todos tenemos que ver las cosas y, y, y ponernos en contacto pues mira, a tu hijo le veo que le pasa esto que, que, que camina mal o que está muy encorvado con hace los debes. Hay una, hay una patología entonces, si todos nos ponemos de acuerdo vamos a poder solucionar ese problema si lo dejamos mucho, ya va a ser va a cost vamos a arreglarlo, pero nos va a costar mucho más va a haber una patología ya, ya adyacente y es más complicado Uh -huh. eh, qué tipo o qué tiempo puede llevar qué tipo qué tiempo puede llevar superar un tema por ejemplo de talón un tema de rodilla depende cada de persona depende también, es importante también saber eh, cuál es la composición la estructura del paciente si es, es niño que pesa poco que pesa más si es niño o niña qué tipo de zapatos lleva oye por qué a las niñas por, por, por qué las niñas en, en, no, no tienen ese problema por sí tienen, lo tienen no suele ser tan frecuente, suele, suele afectar más a niños, pero también a niñas. El problema de los pies va a afectar primero siempre más a las mujeres que a los hombres por el tema de los zapatos. Al final, que queramos, las niñas, suenan un poco mal, son un poco más coquetas. Les gusta más ir con sus taconcitos, su zapato más fino, y eso al final nos va a provocar más problemas en la zona de los pies. Va a ser más frecuente aparecer, que aparezcan juanetes en posterioridad en mujeres que en hombres, uh -huh. por culpa de la compresión de los zapatos. Va a ser más problema también que tengan las niñas más veces problemas del tendón de Aquiles por culpa del tacón de, de los zapatos. ¿Es importante también el tema del calzado? Es básico. Es lo que decíamos antes, los pies es la llave de todo. Si el pie está mal, nos va, a, nos va a afectar todo el resto del cuerpo. Aunque el resto del cuerpo lo tengamos bien, la pisada marca todo. ¿Y a quién podemos acudir, eh, Pablo, en, eh, pa, para el tema calzado? Es decir. Eh... El tema de calzado, pues, generalmente las personas que más usan los pies son los podólogos acudir al podólogo, revisar a veces las, unas, las uñas más cortas, también nos va a dar una patología, nos va a hacer cambiar la pisada, nos va a cambiar, nos va a afectar todo el cuerpo. Los uh -huh. podólogos son habitualmente los personas también te van a poner todo el tema de las plantillas. Haz un estudio concreto si tienes pie plano, pie cabo. Pues eh, estamos sabiendo más de esos problemas. Yo es que lo he hecho muchísimas ocasiones y se lo comento siempre a mis amigos, desde que tengan mucho cuidado. Yo tengo experiencia porque, claro, mis hijos ya son, eh, dos de ellos son mayores y, y, y he pasado pues, pues el problema del talón, el problema de la rodilla, el problema del crecimiento con, con, con todos ellos. ¿no? Pero que sí es importante que los padres en un momento determinado tomen... Eh, conciencia de que cuando el niño dice que le duele es que le duele realmente y que forzar al niño a que juegue el próximo partido o a que siga entrenando es una auténtica barbaridad. Y esto hay que dejarlo claro, Pablo. Sí, de hecho, el niño, el niño le va a molestar y el padre puede decir que juegue. Pero lo que decíamos antes, es el entrenador el que tiene que valorar cómo va a cómo está entrando. De, de hecho, nosotros esta semana estamos haciendo una campaña de prevención de, de problemas de espalda para niños menores de 18 años. Ah, ¿sí? Cuéntame, sí. cuéntame eso. Cuéntame. Hacemos, es una cosa, hemos mandado avisos, ya que estamos aquí también lo, lo comunicamos, hacemos una evaluación, la gente puede llamar a la clínica, pide pide que que hagan eh, el estudio para el, los problemas de espalda, la prevención, valoramos al niño, vemos si tiene algún problema de alguna alteración de espalda, si puede, hay alguna curvatura que está poco peor, entonces decimos, pues mira, hay que tener cuidado con el niño, tiene que hacer un poco de deporte, natación, algo relajamiento muscular y evitar que luego haya pues, más lesiones de espalda. Uh -huh. Pues yo te lo recomiendo, padre, y madre, ¿eh? yo te recomiendo que en el momento que veas algún problema con el niño, lo lleves al fisioterapeuta, lo lleves al médico y en en este caso yo te recomiendo la clínica Pablo Cano, que es formidable, que es extraordinaria, y después te atiende Pablo, que es un. es una especie de dulce, una especie de caramelo que te va a atender formidablemente ¿no? en ese aspecto. Y repito, es muy importante que los padres toméis. Eh, en consideración esta historia, porque a veces eh, muchos eh, podéis forzar al niño a tener lesiones muchísimo más graves y muchísimo más complicadas hay problemas de crecimiento como nos decía Pablo eh, problemas de rodilla, problemas de talón etcétera que son normales y lógicos que se pasan si uno los trata con descanso y con bueno pues supongo los tratamientos que, que hagan en la, en la clínica. Y, y que bueno pues al final no pasa absolutamente nada pero que si los dejáis ¿eh? y forzáis al niño lo más fácil es que tengáis problemas eh, con el tiempo bastante graves para los chavales Pablo muchísimas gracias nada muy buenas noches buenas noches Carlos. saludos eh, que yo le recomiendo la clínica Pablo Cano que además es que es un tipo genial eh, vamos con un consejo, vamos con unas cosas y volvemos enseguida aquí en Esto es Vida para hablarles de el manduqueiro, que diría el otro. ¿eh? Vamos a hablar de comer bien, porque en la calidad de vida, y en Esto es Vida, queremos hablar también de comer bien. Hoy, no sé si lo saben, pero vamos a hablar de cachopos. ¿Eh? Y mi amigo Javier Feito nos va a hablar de cómo hacer unos cachopos formidables, increíbles, por muy poco dinero. ¿eh? Ahora que estamos en, en época de crisis. Bueno, crisis para algunos, para otros no. Eh, para la mayoría, crisis. Para el 90%, hay un 10% de que esos parece que se están salvando de la quema. Bueno, pues hablaremos de hacer unos cachopitos dentro de un momento aquí en Estos Vida, aquí en Tele Asturias, en Telecable. Estamos en Esto es Vida, aquí en Teleasturias, en Telecable, y seguimos adelante ya en la recta final de nuestro programa hablándoles de comer y comer bien, porque para qué nos vamos a andar con tonterías, lo que nos gusta es comer y comer bien. Si es barato, mejor. Eh, entonces, las recetas que nosotros eh, queremos de nuestros contertulios son recetas que sean asequibles y después si las quieres tomar en el restaurante ya te va a costar un poco más. ¿eh? Hoy tenemos a Javier Feito. Javier Feito llegó hace bastantes años a la capital del principado desde un pueblo eh, de la zona de Cangas del Narcea, eh, desde Rubial concretamente. Para instalarse como hostelero en la capital del Principado. Eh, Javi, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Hace cuántos años llegasteis a la... o llegasteis? Porque en este caso eres tú y tus eh, hermanos, ¿no? Porque sí. llegasteis. ¿Hace cuántos cuántos años? Pues 14 años aproximadamente ya. 14, 14 años aproximadamente. Años llevamos en Gaviado. Bueno, vosotros no, te, no solamente tenéis una historia en, en Asturias, sino también en Madrid, porque tenéis, primero, eh, un pariente que tiene un restaurante de, esos, de los buenos o varios restaurantes en Parece. Madrid eh, y además habéis estado allí. O sea, tú concretamente has estado en Madrid eh, mamando un poco, y perdón por la, por, la, por la expresión, pero mamando un poco lo que era la hostelería madrileña. ¿no? Pues sí, tanto mi hermano como yo pues empezamos en Madrid con mis tíos que tienen restaurantes en Madrid muy conocidos y muy buenos. Y luego, pues nada, ya decidimos... ...ponernos por nuestra cuenta y vinimos a, a Oviedo... ...porque la tierra tira... Hombre. ...y entonces decidimos ponernos en, en Oviedo. En Oviedo al principio pusisteis... Eh, el, ...el barrio de Pumarín. Sí, en Pumarín pusimos una sidrería... ...con nuestro apellido... ...y luego ya pues pasamos al centro... ...coger algo más grande y más, más en el centro. Que fue el Marcelino Panivín. Marcelino Panivino. No, lo, eh, Al principio, bueno... Eh, ...los inicios son difíciles, son complicados, ¿no? Por supuesto. Son muy duros y ahora también es duro con, con la situación que tenemos, pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible y adaptarnos a la situación. El tema de la crisis que, que realmente está machacando un poco a la, a la hostelería, ¿no? Pues como en todos los sectores, a la hostelería no se libra y le toca también bastante. Pero bueno, intentamos adaptarnos con nuevos productos, con nuevos platos, mirando siempre la calidad, pero bueno, ajustar siempre productos de temporada y. Mirar un poco por el precio para el cliente, claro. Ahora estáis cambiando eh, lo que es la, la carta, ¿no? Porque hay que adaptarse a los tiempos o por qué exactamente. Bueno, hay que... Llevamos tiempo, sí, estudiando e intentando. Vamos a poner ahora a principios de año una carta nueva, pues más acorde con la situación y con los tiempos que corren. Y, sí, precios Bien. un poco más económicos y, y nuevos productos y, y a ver qué tal nos sale. Oye, Javi, ¿cómo se ha notado el tema de la crisis? A ver, cuéntame, ahora... Eh, ya hablando en serio, como si no nos estuviese viendo absolutamente nadie, ¿cómo se está notando la crisis en, en el mundo de la hostelería? Pues prácticamente quizás tardado en llegar más que a otros sectores, pero, pero llegó, por desgracia llegó, y bastante fuerte. Hombre, ya hace tiempo que se ve venir, intentamos ir adaptándonos, ir cambiando, ir pre mirando precios eh, por otros productos más económicos para poder ofrecerlos al cliente. Pero llego yo, yo, por uh -huh. desgracia. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos? En, ¿En la etapa de ponme unas bravas? Sí, un poco, pues, eh, más, raciones un poco más baratas, menos raciones y todo un poco. Uh -huh. sí, un poco eh, y después es que ayudan muy poco, ¿no?, a la hostelería. ¿eh? No le ayudan ni a la hostelería ni a otra cosa, yo creo, pero a la hostelería tampoco. Porque con lo de la ley del tabaco, eh, mucho control de alcoholemia, mucho nos sé. Nos prohíben todo por todos los lados. ¿Vosotros tuvisteis que cambiar? ¿Fuisteis uno de los locales que tuvo que cambiar el tema de, del tabaco en su momento? Eh, bueno, tuvisteis que adaptar prácticamente el local, prohibir fumar, todas estas cosas, ¿no? Sí, fuimos unos de los pocos que prohibimos fumar al principio y no nos quedó otra que adaptarlo para, para fumadores otra vez porque si no, no había posibilidad. Luego ya la pusieron a la ley para todos, para prohibir a todos y bueno, a igual de condiciones por lo menos. Vamos todos y luchamos todos igual oye en, en el, el tema de las terrazas también nos meten un palo realmente grande no bueno sí, aparte de lo que cobran pues también ponen muchos bastantes impedimentos pues a la hora de dejarte poner toldos o cerrarla o, o bueno sí bastantes impedimentos para todo pero bueno vale. y vamos, vamos a hablar de lo que realmente te gusta a ti que, que es lo de cocinar ¿eh? Porque tú realmente, eh, a ti lo que te gusta es la cocina, es decir, te gusta la hostelería, pero te gusta mucho la cocina. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de cachopos. ¿Qué cachopos, mmm, vamos a hablar de tres, cuatro clases de cachopos? ¿Qué le podemos recomendar? Cachopos que sean saludables, buenos, de los que además pide la gente ahora. Algunos de ellos eh, parece que están de moda, porque uno de ellos, que es el de cecina... Dice que todo el mundo lo pide en todos los bares, en todos los lugares. Sí, es cierto que posiblemente se esté poniendo de moda. Pues es un cachopo que de de, como el de toda la vida, de filete de ternera asturiana. Pero en vez de llevar jamón y queso, pues nosotros le metemos cecina de buey y queso de cabra a la plancha, de rulo de cabra a la plancha. Uh -huh. Con una salsa española de carne, pues muy rico. Muy rico. La cecina, mm, eh, fundamental que no esté dura, eh. es decir, que no esté dura porque eh, porque si no no te queda jugoso no, no queda el cachopo jugoso y ¿no? quedaría salado y duro. Ajá. Bien, otro de los cachopos que además nos gusta y nos encanta, uno que yo no sé si te lo has inventado tú o dónde lo has sacado, pero el que habla de las setas y del queso de cabra, a ver cómo es ese. Ese es un cachopo sí, eso lo inventamos nosotros y es un queso provolone, que es un queso italiano. Es, son unas rodajas de queso provolone con un salteado de setas con jamón y pimientos y lo, lo metemos en el centro lo cubrimos con otra capa de provolone y lo metemos dos tres minutos al horno que funde y mezcle con, con las setas el queso Ahora, díselo tú a, a los televidentes cómo lo pueden hacer en casa ¿Eh? hombre primero que se vayan a la sidrería Marcelino Panibino pero si no cómo lo pueden hacer en casa pues es una rodaja de queso provolone le salteamos las setas con jamón y con pimientos, uh -huh. lo, lo echamos en el, en el centro, ponemos otra, capa, otra capita de queso provolone y lo metemos al horno dos tres minutos. Que funda un poco el queso y queda relleno, queda fundido, mezclado con la seta. Venga, y el tercero de los cachopos. Hay que hacer otro cachopo, hay que hacer otro cachopo, como sí. sea. Sí, ¿Eh? ¿De patata, chavos. por ejemplo? De patata, por ejemplo, también lo tenemos. Que sería una patata panadera, la. La cortamos unas rodajas de patata panadera, la freímos mm. un poco, le metemos jamón serrano o ibérico en este caso sería mejor, queso manchego, la rebozamos, la pasamos por harina, huevo, la freímos. ¿La rebozamos con qué? ¿Pero con harina, ¿con harina solamente? O... Harina, y huevo. harina y huevo. Harina y huevo. Y luego la meteríamos en una salsa española también, una salsita de carne, a cocer 10-15 minutos, a fuego lento, y se, se serviría con esa salsa. ¿Cuánto tiempo más lo tenemos que, que cocer? 10, 15 minutos porque la patata ya iría frita. Y las láminas de patata que irían fritas, entonces la patata ya estaría hecha. Ajá. Luego rebozada y se metería en la salsa y quedaría muy rica. Bueno, ¿y esas patatas panadera que, me, que, eh, que son especiales que, que haces tú y que te encanta hacer además, cómo se hacen? Pues, pues también una patata panadera que sería patata cortada en rodaja, la, meteríamos, la saltearíamos en una sartén con pimiento, con bastante pimiento, cebolla, tomate. poco de pimienta negra y sal y la acabaríamos de hacer en el horno, tapada con papel albal para que no se queme, la uh -huh. acabaríamos de hacer en el horno suavemente. Sirve para acompañar pues, tanto los cachopos, guarniciones de carne, con un chuletón, con cordero asado, cochinillo. Eh, el cambio de, de las... Eh... Preferencias de los clientes en los últimos años, y incidiendo en lo que, bueno, es el leitmotiv ya de los de los últimos años, ya prácticamente, yo creo que llevamos ya dos o tres años con esta historia de la crisis, eh, ¿cómo han cambiado las preferencias de, de, los, de los clientes? Las preferencias, yo pienso que no es que hayan cambiado mucho, sino que ha bajado, ha bajado pues, la cantidad. El, que el cliente que antes te venía todos los días, pues ahora te viene tres días. El que antes te pedía cuatro sidras, pues ahora te, se toma dos sidras. Pero la, la preferencia sigue siendo prácticamente comer lo mismo. Quizás, hombre, algo bajo también, pues, pero la, la, la mayor es la cantidad. Lo que más se nota es a la hora de, de... El que antes te venía todos los días a cenar, pues ahora te viene cuatro días. El que tomaba cuatro botellas, pues ahora se toma dos. Eso es lo que más noto, yo creo. Y, y no de lo que te quejes, pero tú muchas veces dices, dices que yo no sé el día que, que va a ser bueno. Porque a lo mejor un lunes es espectacular y un viernes a lo mejor te bajó directamente. Sí, es, y... es, sí es verdad que, que antes más o menos sí sabías lo que se iba a trabajar cada día. Un lunes sabías lo que se vendía, un viernes, un domingo. Y ahora, pues eso, de repente un día está lleno de gente, no sabes por qué ni por qué no. Otro día que te esperabas que hubiese sido bueno, no hay mucha gente, entonces es un poco de descontrol, desconcierto. ¿Deberíamos de apoyar un poco más a la hostelería o, o no? Hombre, yo creo que por supuesto, <laughs> siempre, deberíamos, de, sobre todo de, al principado, al ayuntamientos pues deberían de, de tener un poco más de compasión nuestra, creo yo. Estás en una zona eh, que, bueno, cerquita está la zona, lo que llaman Pedregal, etcétera, la zona de los vinos y, y bueno, toda esta zona. Eh, ¿Vosotros, bueno, dentro de lo que cabe, trabajáis bien? Siempre estamos en una zona, en la zona, del centro de Oviedo, pertenecemos a la ruta de los vinos, que es la zona de Manuel Pedregal, y no podemos tener queja, pero bueno, siempre podría ser mejor. Siempre podría ser mejor. Uh -huh. Estamos en una de las mejores zonas de Oviedo, pienso yo. Uh, cuestiones que debería de tener en cuenta el gobierno o el ayuntamiento para apoyar a la, a la hostelería. Digo, el gobierno del principado, el ayuntamiento de, de la ciudad, etcétera. ¿Qué crees exactamente? Venga, hombre, saca ese mm, eh, espíritu reivindicativo que tienes. A ver, ¿Qué pues, deberían de hacer podría, para apoyar más a yo la hostelería? pienso que se podrían hacer más cosas en conjunto. O sea, dejarnos hacer organizar más celebraciones pues, en, en conjunto, por ejemplo, una calle entera o la zona, la zona de la ruta de los vinos. Eh, dejarnos la, hacer más cosas, que, que muchas veces no nos dejan. Uh -huh. les, les proponemos hacer cosas, celebraciones o tal, y bueno, siempre son pegas de que si una cosa u otra. Por ejemplo, eso. O a la hora de las terrazas, pues darnos un poco más de tiempo, eh, ampliar los horarios o cosas así. Pues, hombre, ya saben ustedes que ahí en Barcelona Panivino, hay, mmm, lo bueno que tiene es que mmm, del Oviedo son prácticamente todos, yo creo que todos, bueno, todos los que están dentro de, del organigrama de trabajo, pero después hay, hay una especie de, de, de lucha entre el Barcelona y el. Y el Real Madrid, que, que bueno que está bien, ¿no? Eso es, claro. eso, es, eso es lo que le da un poco de ánimo al bar, no Hay gente tanto del Barça como del Madrid, pero con muy buen rollo. Pero sobre todo del Oviedo, ¿no? Oviedo de todos. Y ahora más. Eso y nos va a poner a vivir el desvío. Sí, Slim. sí. Eso esperemos, que sea bueno para la ciudad. Yo creo que sí. Y esperemos. Bueno, pues uh, Javi, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Eh, en, en estos vida que, que bueno que tenemos esos tres cachopos que me parecen formidables el cachopo de, de provolone con las setas el de cecina que por cierto ahora es uno de los cachopos que más estila y que más se lleva y que más pide la gente y ese otro cachopo de patata que no sé si te lo has inventado tú o has hecho también ha sí, un poco inventado invento tú no sí. invento tuyo bueno pues de cangas del narcea a la capital del principado javier feito con miguel al que le mandamos también un saludo desde aquí en la sintonía de Tele asturias y en estos Vida. javier muchas gracias gracias a vosotros saludos Muy bien. Estamos finalizando nuestro programa. Hoy hemos tenido a Javier Armisen. Eh, Javi, Javi Armisen, eh, monstruo, es un monstruo. ¿eh? Eh, escribió este primer libro titulado El legado del rey, un antiguo monarca asturiano. Ha dejado un increíble legado desconocido hasta ahora. Javier Armisen nos habla de cuestiones referentes a la historia de nuestro querido principado de Asturias, de nuestra querida Asturias. Hemos hablado con Pablo Cano de los problemas que pueden tener los niños cuando comienzan a hacer deporte, eh, sobre todo y fundamentalmente por problemas de crecimiento. Eh, y el consejo que les he dado antes, que vuelvo a repetir, eh, cuando el niño les diga que les duele, es que realmente le duele y hay que tenerlo en consideración y acudir rápidamente al médico, al fisioterapeuta, que seguramente puede corregir el problema que tiene y que al final es... Una nimiedad, es una tontería, es um, escasamente importante, pero eso sí, siempre y cuando se trate, siempre y cuando se realice un tratamiento sobre él. Y hemos hablado con Javier Feito de los pequeños cachopos que se pueden hacer y que usted puede hacer en casa. ¿eh? Ya lo sabe, el filete de ternera, la cecina, el queso de cabra. Mmm. ...exquisito, todo esto rebozadito... ...el de las setas con provolone... ...y el de la patata panadera con su jamón... ...y con su queso manchego... Uf. ...ay, qué maravilla, bueno... ...a esta hora dan ganas de cenar... ...señoras y señores, volvemos si les parece... ...el próximo martes aquí en... Eh, ...esto es vida... ...el próximo martes será... Eh, ...nochebuena... ¿eh? ...será el día de nochebuena... Eh, el día de Navidad, el día de Navidad, el día de Navidad, el día de Navidad, no el día de Nochebuena, el día de Navidad. Así que eh, esperemos que el próximo programa eh, ustedes sean lo suficientemente felices como para afrontar, sobre todo, esta semana final del año eh, y el inicio de 2013 con todas las ganas del mundo. Saludos, muy buenas noches y hasta el próximo martes, que será, repito, Navidad.